Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Welcome. Nice to see you. Appreciate your cameras. Okay. Vamos encendiendo nuestra camarita. Vamos ingresando. Todavía faltan muchos que se conecten, pero vamos a esperar que ingresen para pasar el attendance. Okay. So, let's see, ahí estamos, sabemos, habemos nada más 14, Dios mío. So, let's start, ok, so sabemos que tenemos que iniciar a tiempo y terminar a tiempo, right, para que nuestro video quede cabalito de una hora. So, welcome, nice to see you one more time. So, we have a couple of messages, right, para los que están en el grupo de WhatsApp. Bueno, de hecho, todos estamos en el grupo de WhatsApp, right? So, veamos dónde está el grupo de nosotros. My goodness. No lo hallo aquí entre tanto. Tanto, 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 tanto grupo. Aquí está. Quiero mencionar esto mientras ingresen los demás para pasar a asistencia. Espero que todos estén bien. Motivo de mensaje es con dos puntos. Dice, para el viernes 8, es decir, el viernes de esta semana, hacer constar que ha recibido su manual. Usted ya sabe que el manual está en la plataforma, descargable y todos los accesos correspondientes a la plataforma. Es decir, que usted tiene que enviar el comprobante. Creo que algunos ya lo mandaron, ¿verdad? Pero si usted no lo ha mandado, hágalo, porque si usted no lo manda, corre el riesgo de perder el cupo, su espacio, su oportunidad acá. O sea, esos ellos toman en cuenta quién es el participante que es responsable y va cumpliendo con los requisitos. Si no cumple con los requisitos, ¿verdad? El siguiente módulo ya no lo van a inscribir. Así que, por favor, envíelo si no lo ha enviado. Yo creo que ahí les mandaron dónde lo va, cómo lo va a descargar, lo imprime, lo sella, lo adjúntalo. Tiene que mandarlo nuevamente, ¿verdad? Pero la cosa es que lo tiene que imprimir para firmarse. También dice que hay que trabajar la plataforma. Ya usted ya sabe que estamos trabajando la sección 3 y el midterm exam, right? Es como el examen de mitad de módulo. Y ahí el otro mensaje que nos enviaron es así. Va, ahí está. El otro mensaje que dice conectarnos, DUI, enlace, eso ya lo sabemos. Entonces, no se le olvide enviar eso del comprobante del manual para que usted esté al día y le han puesto que antes del día viernes, ¿ok? Y el trabajo de plataforma que usted ya sabe que lo estamos realizando, ¿ok? So, that is commercials, right? So ahora sí, creo que ya vemos un parcito más. Let's start, okay. Vamos a ver, revise las preguntitas que vamos anotando día a día. Ve ahí sus apuntes, ve ahí lo que tenemos. Vamos a preguntarle a Jacqueline Beatriz. Jacqueline Beatriz, tell us what date is today, Jacqueline. Eso creo que lo vieron el martes o lunes y no estuve en la clase y no lo he repasado. Okay. Vamos a ver. Por eso hago este repaso, ¿verdad? Este repaso para que si por A o B motivo usted no estuvo, pues hagamos ese repaso, ¿verdad? No se preocupe, le va a ayudar Alison Rebeca. Alison Rebeca le va a ayudar. Ajá, Alison Rebeca, tell us what day it's today. Hoy es Thursday. Casi no se le escucha a Alison, una vez más. ¿Qué se me hizo, Alison?
Hola, 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 Alison, Alison Rebecca. Hola, ella me escucha. Ahora sí, go ahead. Today is Wednesday. Bye. Okay, very nice. Today is Wednesday. Okay, Wednesday. Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, ahí vamos repasando los días de la semana, aunque no los estamos viendo en sí, pero básico, ¿verdad? Básico. Monday, Tuesday, Wednesday. Today is Wednesday. Nice. Marvin Alberto, tell us, what is today date? Hello. Today is September 6, 2023. Very good. Very good. Okay. So, nice. Today is Wednesday, September the 6th, 2023, right? Or 2023. Cualquiera de las dos opciones es válido. Okay. So let's see. Romeo Antonio. Romeo Antonio, how are you today? How are you? No bad. Not bad. Okay. Not bad. Nice. Let's see. Alexis Alberto, what about you? How you feel? I'm feeling happy today. Nice. You feel happy today. Very good. Nice. Let's see. Dora Stephanie. Dora Stephanie, how do you spell your first name? Good evening. Good evening. D-O-R-A. Perfect. Okay, so nice. Let's see, Adriana Beatriz, how do you spell your last name? R-O-B-R-I-G-U-E-Z. Z. Okay, very nice. Beatriz, very nice. Okay, nice. Let's see. Vamos a ver. Blanca Margarita, how do you spell your second name? Permítame, solo veo mis apuntes. Okay, okay. My second name. My name, second well, name is A-R-I-D-A. Very good. There you go. Okay. Nice. Margarita. Very good. Let's see. Karina Elizabeth, how are you? I'm doing great. Okay. Very nice. You're doing great. Nice. Let's see. Ana Maribel. Ana Maribel, tell us. Tell us a question, okay? Cualquier sujeto, any subject, okay? But we need a question with the verb to be, okay? Una preguntita. Verbo to be, una pregunta. Usted tiene varias ahí de las que hicimos, pero ahorita una pregunta, cualquier sujeto que quiera. Me ando buscando. Ok, busque. Por ahí tienen que haber varias. Bien, mientras Ana Maribel busca, le va a ayudar Claudia Xiomara. Claudia Xiomara, una question. Cualquier sujeto que usted quiera, pero pregunta con el verbo to be.
Pregunta, ¿cierto? Uh-huh. Are we good people? Are we good people? Nice. Are we good people? Yeah, we are. Nice. Okay. Nice. That is a question. Cynthia Allison. Miren, Cynthia Allison, bien patriótica. Ahí tiene la bandera. Y no tiene una, ¿verdad? Tiene varias. Son de la venta, son de la venta. Ah, you have a business. Vaya, compañeros, compren banderas. Para... Sí, es de negocio, sí. Ah, ya decía yo que estaba bien decorada ahí. Nice. Vamos a ver, Allison. Díganos usted una negative sentence, ¿ok? Una negative sentence, ¿ok? Una, cualquier sujeto que usted quiera, pero que sea la oración negativa. She's not pariente. She's not what? Pariente. Pariente, ¿cómo es? Relative, okay. She's not a relative. She's not a relative, okay. She's not a relative. Okay, nice. It is a negative sentence, okay. Let's see. ¿Qué se me hizo? Ana Maribel. Ana Maribel, ahora una positiva. ¿O tiene la pregunta? Positiva. I am doctor. Okay, una positive, right? I am a doctor. Okay, nice. I am a doctor. Vaya, mire, eso tiene que estar clarito. Okay. Trato de preguntarle así a toditos, un poco uno a uno, otro, pero todos aquí, todos los que estamos aquí deberíamos de saber hacer una oración positiva, una negativa, una pregunta con el verbo to be, porque eso es lo que le venimos dando, ¿ok? Eso es lo que en este módulo tiene que quedarme clarito, ¿ok? Porque es la base, dijimos, ¿verdad? Es la base, y si yo tengo dudas, aquí estamos para aclarar, ¿verdad? Yo ya le dije, no, y nos hace falta recorrer un montón del manual, pero de nada sirve ir corriendo porque vamos a ir avanzando, pero aquí no estamos claros, ¿verdad? Lo más importante es que a usted le quede clara la información, que yo le diga, mire, hágame una oración con este sujeto, she is my friend. Hágame una oración negativa con este sujeto. We are not classmates. Hágame una pregunta con este sujeto. Am I a student? Sí, ¿verdad? Pero no me vaya usted al final decir, mire, ¿y eso del verbo to be qué es? No, esto es lo que estamos viendo aquí. Es a lo que le vamos a seguir insistiendo. Aparte del abecedario, los números, colores, cositas adicionales. Pero lo que yo necesito que usted tenga bien clarito es el verbo to be, que me formule una oración, una positiva, una negativa, una pregunta, y vamos a ver las respuestas también, ¿ok? So, mañana igual, a cualquiera le vamos a pedir que dé una oración, porque tenemos que estar todos alineados, ¿verdad? En lo mismo. Nice, let's see, vamos a ver, Víctor Manuel. Víctor Manuel, how do you spell your last name? My last name is spelled is A-R-G-U-E-T-A. Eight. Perfect. Nice. Thank you, Victor. Let's see, vamos a ver, ya le preguntamos a varios, Karina Elizabeth, let's see, Karina Elizabeth, how you feel today, how you feel? I feel happy. Nice, very good, okay, eso es otro, ¿tá? La preguntita que le hago yo, how are you, how you feel, how it's going, que usted sea capaz de responder, no solo I'm fine, I'm fine, I'm fine, otras opciones de respuesta, ok, so,
Nice. Let's see. No he pasado asistencia. No. Bien. Deje ver. Me voy a ir a la asistencia. Le digo que vengo del otro grupo y yo digo, ya pasé, no pasé, ya pasé. Paso 6 asistencias. Se me va. ¿A quién? Ya la hora, como le digo, ya la hora, ya. Ya no, ya no. Vamos a ver, nuestro grupo es el de las 9. 9:10. Bien, so like always, ya sabe que aquí se va traqueando la asistencia y los minutitos que usted permanece conectado. Vamos a ver, Wednesday the 6th. Adriana Beatriz. Present. Nice. Alexis Alberto. Present. Nice. Alison Rebecca. Present. Nice. Ana Maribel. Present. Nice. Angel Leonardo. Angel, no. Blanca Margarita. Present. Nice. Carlos Andrés. Carlos Andrés, ¿no? Claudia Xiomar. Present. Nice. Christian Alexander. Present. Nice, Chris. Cynthia Allison. Present. Nice. Dora Stephanie. Present. Nice. Elida Beatriz. Elida, ¿no? Eric Anderson. Eric Anderson, ¿no? Steven Miranda, Steven no lo he visto. Steven, ¿no? Floridalia Isibet. Floridalia, ¿no? Jacqueline Beatriz. Nice, Jacqueline. José Isaías. Present. Nice, Isaías. Karina Elizabeth. Present. Nice. Catherine Yvonne. No. Marvin Alberto. Present. Nice, Marvin. Let's see. Raúl Alejandro. Raúl, ¿no? Reina Esmeralda. Present. Nice. Teacher, Ángel estaba diciendo en el chat que ahí estaba. En el chat de aquí de Zoom. Sí. Ok. Ahorita vamos a revisar Reina Esmeralda. Nice. Let's see, Rolando Daniel. Rolando, ¿no? Romeo Antonio. Present. Nice. Víctor Manuel. Present. Nice. Jocelyn Elizabeth. Present. Jocelyn Elizabeth. Ok. Present. Nice. Nice. Deje ver aquí el chat. Es que no estoy compartiendo, no veo. Angel Leonardo. Bien, ¿alguien más habrá entrado que ya lo había mencionado? No. Okay, so we are going to continue where we stop. Okay, so we have numbers. Okay, hay que seguir practicando los números. Okay. El tiempo, pues, no nos da como para que contemos aquí hasta el millón, ¿verdad? O sea, no, pero usted tiene que repasar, ¿verdad? El día de mañana, si yo le digo, escriba tal número. ¿Qué número es 3 más 3? 6 más 8, ¿ok? So, tener la capacidad de mencionar el número, escribirlo. Si usted ve la imagen de los números que yo le envié, por ejemplo, usted tiene
Sus 2, 3 minutos de perdido durante el día. Mañana usted empieza a escribir en su cuaderno, página, los números de uno en uno, pero las letras, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4. Y ahí usted se va a dar cuenta si usted es capaz de escribir, o sea, el writing, right? La escritura del número. Y si tiene una dificultad, por ejemplo, el number 8, no, lo escribí mal, en vez de una G le puse una T. Ah, entonces haga una mini plana, como yo le digo, no es que va a hacerlo 1000 veces, usted no tiene tiempo, pero 10, 15 veces que usted ponga 8, 8, 8, 8, 8, el cerebro asimila y a la próxima lo va a escribir correctamente. Pero si usted identifica que tiene problemas para escribir los números, pero no hace nada por mejorar, siempre va a estar en lo mismo, ¿verdad? Entonces yo le recomiendo que valide para que usted pueda tener la redacción de los números, ¿ok? So, now we are going to see this part, ¿ok? Aquí en el libro, mire, aquí en el manual, solo nos presenta dos, el this y el this, mire, this, this, no es lo mismo, ¿ok? No me vaya a decir, no, hombre, si eso es lo mismo, no, mire, this, this, ¿ok? La pronunciación va totalmente diferente, ¿ok? Le voy a enviar una imagen al grupo de WhatsApp de esto mismo, pero, uy, espéreme. Espéreme, ¿qué? No encuentro el grupo, este es el de las 8, 7. Dios mío, aquí está 9. Ok, so, mire, that and those. Estos son demonstratives, así se llaman en inglés, demostrativos. Como en el español yo digo, esta mesa, este niño, estos lápices, estas computadoras, ¿ok? Entonces, en español nosotros lo usamos, ¿right? Nosotros lo usamos, ¿ok? Entonces, en inglés es igual, ¿ok? Ahí en el dibujito que le mandé, mire, ahí está la manzanita para que se haga un poquito más fácil de entender. This es singular. Una manzana, una computadora, un niño, un perro, un gato, un lago, una laguna, lo que sea, cosa, objeto, animal, persona, pero solo es uno. Y está cerca de mí, yo estoy tocando. This is my computer. This is my phone. This is my pencil. This is my friend. Uno, pero está aquí cerquita de mí. Ahora, está el this. Este es el plural. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100,000, 50,000, 100,000, lo que sea. Perro, gato, mesa, silla, persona, cuaderno, libro, lo que sea, pero son dos o más, que puede ser infinito, ¿ok? These are cameras, estas son cámaras, es decir que son 2, 3, 4, 5, no sabemos cuántas, pero están cerca de mí, ¿ok? Yo digo, mire, estas son mis sillas, ¿ok? These are my chairs, ¿ok? So, ahora, en la imagen donde le mando las manzanitas, ahí está el that, ¿ok? El that es una, es singular, una cosa, una manzana, una pera, un guineo, una comida, una bicicleta, uno, singular, pero está lejos. Por ejemplo, cuando yo digo, aquella ventana es verde, ¿ok? That window is green, ¿ok? No lo tengo cerca, es una cosa, pero está lejos de mí, es como que yo lo estoy señalando, ¿ok? Y el those es plural, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 40, 100, 1,000, 2,000, 100,000, cuantos sean, pero no es uno, son bastantes, varios. Entonces, pero está lejos, como que usted me diga, aquellas personas que van allá son mis amigos, ¿ok? So, those people over there are my friends, ¿ok? So, ahí la diferencia. This and that, singulares, uno cerca, otro lejos. These and those, plurales,
uno cerca y el otro lejos. ¿Ok? So, ve aquí la pregunta. What is this? ¿Qué es esto? Ah, it's an earring. Es un arito. Mire acá. What are these? ¿Ah? ¿Qué son estos? Porque hay dos. Oh, they are earrings. Son aritos. Está en plural. ¿Ok? Por eso es importante tener claro lo del verbo to be, ¿verdad? Is, ya dijimos que es uno. Son dos, tres, cuatro, 100,000. Are. ¿Ok? Eso usted lo tiene que tener muy claro. So, veamos los ejemplos. Complete the conversations. Number one and two are the examples. Ya son ejemplos, ya están hechos. Mire. What are these? Mire, ¿qué son estos? O estas, en este caso, que decimos las llaves, right? They are keys. Son llaves. Plural, mire, are. S aquí, plural, llaves, porque son tres, ¿ok? Number two, mire, what is this? Is this, ¿qué es esto? Ah, it's a CD player, ¿ok? Uno, it's, o it is, right? Porque aquí está contracted. It is a CD player, solo es una, ¿ok? So, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a completar las siguientes oraciones, ¿ok? Vamos a crear los grupitos para que usted vaya con su grupo, con los compañeros y usted diga, bueno, hagamos el número 3, hagamos el número 4, hagamos el número 5 y el número 6 para ver cómo nos queda, ¿ok? Entonces, en este momento voy a crear los grupos, por favor, cuando llegue a su grupo, vaya compañeros, número 3, ¿qué ponemos en el literal A? ¿Qué ponemos en el literal B? ¿Qué dice usted? ¿Qué opina? ¿Qué ponemos? Todo, ¿verdad? Participemos para que entre más rápido lo hacemos, pues mejor. Solo tenemos 4 minutos, ¿ok? So I'm going to send you a group right now and please do the activity. Ahí el grupo de WhatsApp le voy a mandar la captura si no tienen el manual a la mano. So, ¿está clara la indicación? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Yep. Yeah. Okay. So let me open the rooms, okay?
Okay, welcome back. So let me share the screen one more time. No sé si le dio el tiempo ahí de terminar, pero mi modo. Vamos a ver aquí cómo salimos, right? Ya se nos había acabado el tiempo. Bien, so number one and number two, ya lo dijimos, right? Son los ejemplos. Vamos a ver, number three. So, Rolando Daniel, you are letter eight. Reina Esmeralda, you are letter B. Okay, so go ahead. Rolando Daniel, usted es el A. Hola, buenas noches. No puedo explicar qué es lo que estamos haciendo. Es que no me había podido conectar. Ah, ok, sí, es verdad. Usted entró un poco de ahorita, hace unos momentos. Vale, entonces no se preocupe, le va a ayudar Alexis Alberto. So, Alexis, you are number three, letter eight. What are these? Okay, and the answer? They are book bag. Okay, perfect. What are these? Plural, ¿verdad? El are y el these, plural, porque son dos, okay? What are these? Y la respuesta, they are bags, or they are school bags. No sé cómo le puso, backpacks, okay? So, nice, porque son dos. Let's see, number four. Number four, Romeo, you are letter eight. Let's see, Adriana Beatriz, you are letter B. ¿Y quién menciona de los niños? It is a watch. Okay, pero la pregunta, Romeo Antonio, creo. Yes, later eight. What is this? Perfect. Singular todo, ¿verdad? What is this? And the answer, Beatriz? It is a watch. Perfect. It is a watch. It is a watch. Okay. So let's see. Alison Rebecca, you are letter eight. Let's see, Jocelyn Elizabeth, you are letter B. Estamos en las... En number la five. Okay. Sería... what are these? Solo es uno, un teléfono. Ah, perdón, perdón, perdón. Estamos en las cinco. Sería what... Is this? Perfect, okay. What is this? Muy bien. Singular todo, right? What is this? ¿Qué es esto? And the answer? ¿Qué se me hizo? Jocelyn Elizabeth. Jocelyn Elizabeth. Bueno, si quiere respondo yo. Ok, go ahead. Creo que ahí tiene un problemita Jocelyn. Dele. It's a cell phone. Ok, it is a cell phone, right? Solo es uno. Nice. Cynthia Allison, number six, letter eight. And José Isaías, letter B. What are these? What are these? Este plural, right? Isaías. Señor, ¿cómo se dice lentes? Sunglasses. Perdón. Sunglasses. 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 They are sunglasses. Perfect. They are sunglasses, right? En inglés, lentes, pantalones, shorts, zapatos, todo van a ir en plural, ¿ok? Siempre voy a decir are, ¿ok? So, en este caso son par de lentes, ¿right? Así dice uno en español, esto es par de lentes, no solo tiene uno, ¿right? So, sunglasses, ¿ok? So,
de tarea, por cuestión de tiempo, de tarea, usted me va a escribir una oración. No le pido 20. Una oración con this, una con this, una con that y una con those. Mañana que iniciamos la clase, usted va a empezar leyendo sus oraciones. Cuatro va a ser nada más, una de cada uno. Ok. So, let's continue with the conversation. Ok. So, the conversation that we have right here, it's oh no. Así se llama, right? Oh no. Vea la imagen, es una conversación entre Kate, que es la que está aquí, Joe, que es el que viene atrás, y el waiter. ¿Quién dijimos que era el waiter? Mesero. El mesero, ok, vea la imagen, es el mesero, es decir, que ellos vienen aparentemente saliendo del restaurante, ¿verdad? Y el mesero viene gritándoles atrás. Vamos a ver. So, I'm going to read this one time in English and then we will see in Spanish, ¿ok? So, escucha la pronunciación, lo voy a leer una vez. Dice, oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is my wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay. So, vienen ellos de un restaurante, ¿verdad? Y viene Kate al inicio y dice, ay, no, ¿dónde están las llaves del carro? Y viene Joe y le dice, tranquila, Kate, ahí están en tu purse. ¿Qué dijimos que era una purse? Cartera o bolso de mano. Exacto, es esta cartera que ve ahí, mira, ahí lleva el purse. Ella es una cartera no grande, no pequeña, pero así liviana, right? So, that is in your purse, le dice, y le dice ella, no, no están, se han ido. They are gone, se han ido. Decir que las perdió, pues las llaves. Y viene Job y le dice, ¿verdad? Te aseguro que están en la mesa del restaurante. Sale el waiter, que dijimos que es el mesero, y grita, ¿verdad? Disculpen, ¿son de ustedes estas llaves? Y ella dice, sí, lo son, gracias. ¿Ya viste? Le dice, este sí es como, ¿viste? No hay problema. Y todavía el mesero dice, y esta será su billetera, la wallet. ¿Wallet qué dijimos que era? Monedero. That would be the purse. La purse pasa más por un my goodness. Monedero. Ya le hamster, I'm sorry, I'm confusing the words. Ajá, el wallet es la billetera, o sea, la billetera del hombre. La mujer usa una purse y el hombre usa una wallet. Entonces, cuando él le dice, mire, y esta no es su billetera, viene Kate y dice, no, no es, pero le pregunta a este Job, mira, no es esta, ¿dónde está tu cartera? Le dice. Y él le dice, in my pocket. ¿Qué es el pocket? Bolsillo. El bolsillo del pantalón, la bolsa del pantalón se llama pocket. Aquí le dicen mi bolsillo. Y al final se queda como pensando, espera un minuto. Esa es mi billetera. ¿Okay? Al final que esta gente todo habían olvidado en el restaurante. Bien, so... Nice. Lo voy a leer quizás una vez más y luego lo va a leer usted. Le dice, oh no, where are my car keys? Ok, en inglés, como debería de ser en español, usted ve una coma, una pausa, un punto, una pausa. Usted mira un signo de pregunta, una entonación de pregunta. Usted mira un signo de exclamación, una admiración. No, no, no se nos olvide la puntuación. Oh, no, where are my car keys? Relax, Kate, are they in your purse?
No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. Okay. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Job? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay. Nice. So let's see. Jacqueline Beatriz, usted va a ser Kate. Vamos a ver. Ana Maribel, usted va a ser Joe, ok, no importa que sea niño. Y Claudia Xiomara, sea usted el waiter. So, go ahead, empiece. Oh no, we are my car case. Relax, Kate. Are they in your box? No, they are not. They're gone. Continue. ¿Quién va? Joe, continúe. Hola, hola. ¿Quién estaba de Joe? ¿Qué se me hizo? I be there on the... Creo que tiene problemas ahí con el audio ella. Ana Maribel. I be there on the table. Uh-huh. Waiter. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. Ajá. Creo que ella tiene problema ahí con el audio. ¿Qué se me hizo? Ya no miro aquí. No me escuché yo, Miss. ¿Quién? ¿Dónde? No, Jacqueline Beatriz, usted está bien. Sí, no problem. Joe, la que está haciendo la de Joe, creo que tiene problemas con el audio. Sí, es que no, con el internet estoy teniendo problemas. Ya rato me está sacando y entrando. Ok, so Joe would say, sí, no problem. Continue, waiter. Yo, ¿verdad? Ya, yeah, usted, waiter. Uh-huh. And sí. And is your wallet? No wallet. Continue, Jacqueline Beatriz. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket, right? Wait a minute, okay? Continue, Maribel. Sorry, pero es que ahí se le escucha bien cortado. Sí, es que estoy con los datos del teléfono, del internet, me fue. In my pocket, what I mean, that is my wallet. Okay, thank you, nice. So, veamos la pronunciación de algunas palabras, okay? Keyst, okay, keyst. Poorest. I bet. Restaurant, no me diga restaurante, okay? Restaurante, digo en español, right? So this is a restaurant. Let's see, wallet. Pocket. Wait a minute. Okay? So tenemos un tiempito para un grupito más. Vamos a ver a los que no les hemos preguntado. Marvin, sea usted Joe. Veamos. Cynthia Allison, usted va a ser Kate. Y Dora Stephanie va a ser el waiter. Ok. So go ahead. Oh no. Where are my car keys? Relax, no. Kate. Are they in your purse? No, they're not.
They are gone. I bet they're on the table in the restaurant. Waiter? Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. Is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Perfect. Okay, so at the end is este. Espérate, espérate un minuto y al final reacciona. Esa es mi billetera. Okay. So, tenemos algunas palabritas ahí que mejorar, pero vamos avanzando. Okay. So, y el tiempo va corriendo. Mañana tenemos sesión, ¿verdad? Mañana es jueves, casi viernes, porque no tenemos clase el viernes. Vamos a practicar ahí, pero vamos a hacer quizás una oración un poquito, una conversación, perdón, más personalizada donde usted la haga. Veamos, yes, no, and where questions. Esto ya lo vimos, mire, para hacer una pregunta con el verbo to be, ya lo vimos. Aquí lo único que le estamos agregando el this y el this, que ya lo mencionamos, que el this acá es para una cosa. Is this your wallet? ¿Es esta tu billetera? Una. Yes, it is or not, it's not. Okay. Are these your keys? Plural, right? ¿Son estas tus llaves? Yes, they are. O sea, son yes and no questions. Esto ya hemos visto cómo hacer una pregunta con el verbo to be. Ya sé que is es singular y are plural, right? Ahora le estamos agregando acá el where. ¿Qué quiere decir where? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, muy bien. ¿Dónde? Y las preguntas están con el verbo to be. Siempre que usted vea be, quiere decir el verbo to be, que es ser o estar, am, is, are, ¿verdad? Que ya sé yo cuál sujeto le corresponde a cada uno. Eso es lo que usted debe de tener clarito, ¿ok? Y le vamos a ir agregando poquito a poquito. So, where, ¿dónde? Where is your wallet? ¿Dónde está tu billetera? It's in my pocket. Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? They are on the table, ¿ok? So, we are going to complete this. Yo creo que ya no nos va a dar el tiempo, pero sí, ya solo tenemos 5 minutos y tengo que validar el attendance. Mañana vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Vamos a ver si se acuerdan de los números. Tenemos 2 minutos para preguntarle los números a alguien. Y lo vamos a hacer así, facilito, en el chat. En el chat escriba, ¿ok? Vamos a ver, ¿a quién no le hemos preguntado este día? Miren que hay varios que no tienen cámara hoy. Y a los que tienen cámara, ya le preguntamos a todos, pero mismo. Second round, Rolando a Daniel. Rolando Daniel. So, escriba ahí en el chat the number 58. 58. Escríbalo ahí en el chat. Muy bien. 58. Claudia Xiomara, usted escriba el number 13. 13. 13. Claudia. Ahí vamos a ver el spelling. Como le digo con los numeritos, revise la imagen. Creo que se las mandé, ¿verdad? Revise la imagen, vaya viendo, porque yo tengo que aprender a escribir los números, así como cuando usted estaba empezando allá en primer grado, que la O la hacía cuadrada, ¿verdad? Y usted poquito a poquito usted fue aprendiendo a escribir lo mismo en inglés, ¿right? So ahí hay un error de spelling, ¿right? Pero sé que me entiende qué número es, ¿verdad? Pero la escritura también debo de poseerla.
Ajá, Claudia. Este, era ahí, ¿verdad? Uh-huh. Ahí dice 13. Ok, ajá, 13. Sí. Ok. So, pero como le digo, eso usted tiene que irlo perfeccionando. ¿Vale? Por ejemplo, Claudia ya identificó que le cuesta escribir el número 13. Viene ella y hace una planita y unos 10 veces escribe el número 13 cuando ya tenga un espacio de tiempo para que vaya afilándose ahí, ¿verdad? En la escritura. Ok, so vamos a ver, tenemos un minuto para Alexis Alberto, escríbanos usted el número 97. Okay, so good. Let's see. Ana Maribel, no, Ana Maribel tiene problemas ahí con él. Karina Elizabeth, 50, facilito, 50. Bien, muy bien, Karina Elizabeth. Ahí lo mandó. Ok. So, con los numeritos, como le digo, hay que practicarlos. Lastimosamente no tenemos tiempo como que para ir contando, ¿verdad? O sea, de uno en uno. Eso usted lo tiene que ir agarrando vocabularios como los días de la semana, los meses del año, el abecedario, ¿verdad? Usted busque, busque, tenga ahí presente cómo se dice tal día, tal hora, etcétera, ¿verdad? Los números, colores, letras, formas, es dominio básico, vocabulario básico. Bien, so, hoy sí es hora, pero tengo que validar la asistencia, nada más. Este, voy a mencionar la gente que no me contestó asistencia y tal vez alguien ya ingresó. Carlos Andrés. Elida Beatriz. Eric Anderson. Steven Miranda. Floridalia. Catherine Yvonne. Raúl Alejandro. Rolando Daniel. Present. Thank you, Rolando. Bien, so de ahí, si no lo mencioné, pues es porque ya usted tiene la asistencia desde el inicio, ¿ok? So, mañana we have class, mañana es nuestro viernes, aunque es jueves, pero sabe que el día viernes no tenemos clase. Por favor, no olvide conectarse, no olvide que es importante que usted esté, porque este es el pase para usted al siguiente módulo. Si usted falta demasiado, corre el riesgo de no llegar al 80%. Así es que le recomiendo que no falte en la medida de lo posible. Y si tiene que hacer algo, aunque sea conecte, sea así como decimos, de cuerpo presente para que no pierda la asistencia. Aunque usted esté ocupado, porque de verdad está ocupado. No es que todos los días, mire, yo de oyente y dormido. No. Es porque de verdad usted tiene algo que hacer y se entiende, ¿verdad? Pero no todos los días va a tener una qué emergencia o qué sé yo, ¿ok? Así que tómelo en cuenta para que al final usted llegue a su meta del 80%, trabaje la plataforma del 80% y usted pueda continuar en el siguiente módulo, mande el manual, mande lo que le piden para que usted esté al día, eso del comprobante del manual. Ok, so now yes, time is over, appreciate your time, good night, bye bye, take care and see you tomorrow. Ok, good night, good night everyone, good night, good night, good night.